Hello, hello, and good afternoon, everybody. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Good morning, everyone. Buenos días. I hope everyone is doing okay. Yo espero que todos ustedes estén haciendo bien. We are welcoming everybody today to the Facebook blog. Estamos bienvenidos a todos ustedes a este Facebook blog. I'm welcoming everybody from the Spanish-speaking community. Estamos bienvenidos a todos de los hispanos. My friends in the East Coast. Mis amigos en la costa este. And those in the West Coast. En la costa oeste. And my friends in Mexico. Mis amigos en México. In Caboca. En Caborca. Altares. En Altares. Playa D. En Playa de Smoke. Puerto Penasco. El Puerto Penasco. Venezuela. También a Venezuela. Guatemala. Guatemala. Peru and Chile. Perú y Chile. Also in welcoming those from Africa. También estamos bienvenidos a los que están mirando desde África. Thank you for staying late to watch. Gracias por mirando este. And also welcoming those in Europe. También los que están en Europa. Asia. Asia. New Zealand. Nueva Zelanda. And Australia. Y también Australia. And not forgetting the islands. Y también los que están en las islas. Welcoming those in the Bahamas. Los que están en las Bahamas. In Trinidad. En la Trinidad Tobago. Jamaica. En Jamaica. Haiti. En Haiti. Alaska. También en Alaska. And the Pacific Islands. Y las islas del Atlántico. Today I have a wonderful friend translating. Hoy tenemos una amiga que está translando. Her name is Emily. Mi nombre es Emily. She's a prophetess in the making. Es una profeta. Yeah, so we're excited to have you, Emily. Welcome. Thank you. Amen, amen. So before I continue, I'd like to just share about the new book. It's out. Antes que continúe, estoy diciendo que tengo un libro que ya está afuera. And because it's very critical, I think I'll definitely translate it into Spanish. Y porque es muy complicado, lo voy a translatar a español. I want to thank everybody who has purchased it. Tengo que dar gracias a todos los que están ganándolo. And I hope you're enjoying the book. Y espero que está disfrutando el libro. We've all been in a time of prayer. Todos estamos en un tiempo de oración. And it's not just praying, but it's important that we pray effectively. No, también es importante orar, pero también orar efectivamente. And we hit the target. Y ganamos lo que tenemos que orar. When we do that, we definitely get the results. Cuando hacemos eso prósperamente, tenemos los resultados. So in this book, it outlines the names and attributes of God. So, en ese libro defina todo lo que tiene que ser con Dios. And I give a practical application of how to do it. Y cómo aplicarlos en la oración. And then an actual prayer. Y también otra oración. So this is a picture of Jehovah, our defense. So es una foto de Jehová. And in it is the actual name that's used in the Jewish, which is Jehovah Sabaoth. So, en el libro tenemos nombres de Dios y lo que usan los de Egipto. Is the God who fights for us. Es el Dios que pelea por nosotros. And then I have a description on how you can apply that in your life. Y también tengo descripción en cómo puedo aplicarlo en su vida. And then I have scriptures related to it. Y también tengo versículos relacionados con eso. And then at the end is an actual prayer that you can pray. Y al finalmente tenemos también una oración que puede usted orar. Using the name Jehovah Sabaoth. Usando el nombre Jehová. Hallelujah. So there are so many names here. Hay muchos nombres ahí. I also included the attributes of Lord Jesus Christ. También incluyo otros nombres de Jehová. And also the attributes of the Holy Spirit. Los atributos del Espíritu Santo. And the importance of praying in tongues. Y la importancia de orar en lenguas. And we are going to discuss tongues as one of the vocal gifts today.
y vamos a discutir eso hoy en esta enseñanza. So feel free to purchase it on Amazon. So sea libremente a agarrarlo en Amazon. Or from my website. O de su website. Praise Lord. Gracias a Dios. Yeah, so last week, today we will continue to wrap up the gifts of the Holy Spirit. Vamos a resumir de la semana pasada. Last week we discussed vocal gifts. La semana pasada estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Last week we discussed power gifts. Y también discutimos poder. Today we are going to talk about vocal gifts. Hoy vamos a hablar de los dones vocales. And the power gifts from last week were the gift of faith. Y los poderes del Espíritu Santo la semana pasada era de fe. The gifts of healings. Dones de curaciones. And working of miracles. Y obrar milagros. And one of our assignments that I left for you guys. Y te imploré una de nuestras cosas. Is that you use the power God has given you. Que usarás el poder que Dios te ha dado. Change the negative circumstances in your own life. Para cambiar las circunstancias negativas en tu familia inmediata. In your immediate family. En su familia inmediata. There are things that you can actually do by yourself. Puedes hacer cosas que puedes hacer sola. And there are other things that you may need additional help from your pastors or fellow believers to pray with you. Y hay otras cosas que necesitarás su pastor o alguien más que está con usted. Because there's actually this power in numbers. Porque hay poder en números. Hallelujah. So the anointing in you is the power of the Holy Spirit. So la unción de poder que tienes es el poder del Espíritu Santo. And with that power you can do exploits. Y con ese poder puedes hacer hazañas. So if you're told you prayed last week or from previous blogs. Si usted ha tenido testimonio del blog de la semana pasada. And you have any testimony. Y tiene algún testimonio. From previous blogs or from last week. De cualquier de los blogs que está dando. Please share the testimony with me. You can inbox me. Puede publicarlo o enviarme un bandeja de entrada. Or you can put it on the post. Y me gustaría escucharlo. Because we overcome also by the testimony. Porque también estamos celebrando con usted. Revelation 12:11 says. Revelación 12:11 dice. We overcome by the power of the blood. Estamos ganando del Espíritu Santo. And also by the word of the testimony. Y también por la palabra del testimonio. So testimonies are very great spiritual tools. So el testimonio es muy, muy importante. Praise God. Gracias a Dios. And also, if you want to learn more from the previous blogs. Y si, además, si quiere aprender más de las semanas pasadas. Please subscribe to my YouTube channel. No se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube. Just with my full name. Con su nombre completo. And now all the previous blogs are also in Spanish because translation is there. Y también todo está para usted en español y inglés porque ahí están los blogs de anteriores. Hallelujah. So please subscribe to the YouTube channel. Se puede suscribirse a su canal de YouTube. So we are moving on to today's topic. So vamos a agarrar este tema de hoy. And I said the topic I mentioned is to the vocal gifts to unlock mysteries. So vamos a, el tema de hoy es desbloquear misterios con los dones vocales. And this is the third classification of the spiritual gifts. Y ese es tres de los Espíritus Santos. They are called vocal gifts because we utter them is through speech. Se llaman dones vocales porque nosotros decimos con nuestra boca. They are speaking in tongues. Es hablando en lenguas. Variation of tongues. Variación de lenguas. Interpretation of tongues. Interpretación de lenguas. And prophecy. Y profecía. So let's start with speaking in tongues. Vamos a hablar de hablando en lenguas. I know there are normally questions about speaking in tongues. Mayormente hay preguntas de hablando en lenguas. This is for those who believe in tongues. So esto es para los que ustedes que creen en lenguas. It is a gift of the Holy Spirit. Es un don del Espíritu Santo. It is one of the signs of an infilling of the Holy Spirit. Eso es una de las señales de la llenura del Espíritu Santo. But it is not the only sign that you're filled with the Spirit. Pero no es única. You can be filled with the Holy Spirit without talking in tongues. Puedes llenarte del Espíritu Santo, pero no tienes que hablar en lenguas.
And you can operate in other gifts of the Spirit without speaking in tongues. También puedes operar en otros dones. Si so no, if you are born again, si estás nuevo viviente, you are filled with the Spirit, y estás llenando del Espíritu Santo, you may not necessarily have the gift of speaking in tongues. A lo mejor usted no tiene el don de lenguas. If you don't have it, si no lo tiene, ask your pastors, puedo preguntar a sus pastores, ask your fellow believers, o sus creyentes que están ahí. Or just ask God himself to fill you with the gift of tongues. O puedo decirle a Dios que le dé. But that does not mean you are not filled with the Holy Spirit. Pero eso significa que no estás llenado del Espíritu Santo. And I only share that because in one of my missions, a gentleman, an older gentleman actually, estoy diciendo esto porque en una de mis misiones, un hombre, and came, he was in tears. Estaba llorando y vino hacia mí. And he said, I don't speak in tongues. Y dijo que no puedo hablar en lenguas. Does that mean I don't have the Spirit? ¿Significa que no tengo el Espíritu Santo? And, you know, for me to see an old person crying, it just broke my heart. Y para ver una persona llorando, más me quebrantó. And I had to assure him that, no, you have the Spirit. Tenía que decirle que sí, usted tiene el Espíritu Santo. And, of course, we prayed for him to get the gift of tongues. Y también oré por él para ganar el don del Espíritu Santo. So the gift of tongues can be used for individual purposes. Se puede utilizar de forma individual. And for corporate purposes. Y corporativa. It is the most prominent apparent gift. Este es el más destacado de todos los dones de expresión. It should be practiced in your regular devotion. Debe practicarse con devoción. In prayer. Y oración. In personal intercession. Y por la intercesión personal. Because praying in tongues personally edifies you. Y la autoedificación. Y eso beneficia a usted. It builds you up. Lo beneficia a usted. You can also sing in tongues. También puede cantar en lenguas. Worship and praise in tongues. Adorar en lenguas. Which is my favorite form of worship. Es mi favorita forma de adoración. Speaking in tongues is communication with God. Es, hablando en lenguas es para la comunicación con Dios. In the spirit. En espíritu. I would add that it's a very great tool for spiritual warfare. También es algo muy bien para intercesión. And also for prayer in general. Y también por oración en general. Because Romans 8 says that we really do not know how to pray. Porque en Romanos 8 dice que realmente no sabemos orar. But the Spirit himself knows our spirit. Pero el Espíritu Santo sabe nuestro espíritu. And also knows the Spirit of God. También sabe el Espíritu de Dios. So the Holy Spirit, when we pray in tongues, the Holy Spirit. So el Espíritu Santo cuando hablamos en lenguas. Helps in praying accordingly. Nos ayuda en oración así. In the will of God. En la llenura del Espíritu Santo. Hallelujah. I mean, you might go into prayer wanting something different. Puedes orar en algo diferente. But when you start praying in tongues, the Holy Spirit may pray totally different to what you're praying about. Pero el Espíritu Santo puede orar en algo diferente a lo que está orando. Because he knows exactly what you need. Porque él sabe exactamente lo que necesita. So I normally encourage people to pray more in tongues. So, siempre digo a las personas que abren en lenguas. Es mejor. Hallelujah. Praise the Lord. And then the next gift, when tongues is used for individual use. So, cuando estaba usando las lenguas para uso individual. It is a tool for prayer. Es algo para oración. What I like it more too, the more we pray in tongues, sometimes the more we also receive clarity. También cuando oramos en lenguas, también ganamos algo en claridad. By praying in tongues, the Holy Spirit will give you specific areas to pray about. Cuando estás hablando en lenguas, el Espíritu Santo te da algo que puedes orar. Praise the Lord. Gracias a Dios. So in this book, I actually have at the back of it, the last chapter is the benefits of praying in tongues. So en este libro, en debajo de todas las páginas, atrás hay una para orar en lenguas. I would encourage you to get it for that as well. También te digo que puedo agarrarlo para eso también. And then the next vocal gift is the speaking in tongues for corporate setting. So hablar en lenguas en una empresa.
When this is done, it's normally for public exhortation. Cuando esto está hecho, es para exhortación pública. For edification. O edificación. It's never to embarrass or to criticize. No es para avergonzar o criticar. And it should be done in order. Y tiene que ser en orden. So most of the time, when we are in a corporate setting, sometimes in church. Muchas de las veces cuando estamos en la iglesia. Or in a fellowship. O algo en un evento. They will be speaking in tongues that is encouraged to pray in tongues. Puede estar hablando en lenguas o están diciendo que pueden hablar en lenguas. But there are moments where praying in tongues is allowed for people to just continue and to wait on God. Pero unas veces es para que usted se espere para estar llenura del Espíritu Santo. And during that time of waiting. Y de ese tiempo de esperar. One can start praying in tongues. Uno puede hablar en lenguas. And normally when that happens, it's actually a prophecy coming out of tongues. Y cuando eso pasa, es probablemente que está una profecía saliendo de esas lenguas. That actually needs interpretation. Que necesita interpretación. So when we are praying corporately. So cuando estamos orando con todos. There's a time that praying in tongues corporately is allowed as a whole body. Unas veces te dan permiso que también todos hablen en lenguas también. But in those times of silence. Pero en esos tiempos que están pacientes. There should be order and structure. Tiene que haber orden. And actually the leaders of the church or the fellowship will know. Y los líderes o los pastores en la iglesia, ellos saben. Who flows in that gift for prophecy. ¿Quién fluye en esos dones de profecía? And also the interpretation. Y interpretación. Praise the Lord. Gracias a Dios. Hallelujah. The next gift is different kinds of tongues. El próximo don es diferentes tipos de lenguas. Which is also variation of tongues. Es variaciones de lenguas. So this is connected to the supernatural gift of tongues. Esto está conectado con el don de lengua de expresión. But most of the time you could be speaking a different tongue. Pero a lo mejor también puede ser que estás hablando en otro idioma. And even a different language. Y de diferente lengua. That somebody else can speak. Que otros pueden hablar. So other people may hear you in their own language. So otros pueden reconocer esto en al orar. While you're speaking in tongues. Cuando estás hablando en lenguas. But also when you linger more when you're praying in tongues. Cuando estás está diciendo de lenguas. You may realize with time that you'll be speaking in tongues, but almost like you're speaking different types of tongues while you're praying. Puede realizarse que está hablando de diferentes lenguas o diferentes idiomas cuando estás hablando. That's normally very common. Está muy común eso. And I believe they're specific to how the Spirit wants to lead us into prayer. Y muchas de las veces el Espíritu Santo te está tratando de decir algo. But I have an example that I give that I was speaking, I thought I was speaking in tongues. Te voy a dar un ejemplo que yo pensé que estaba hablando en lenguas. And someone behind me, when I was done. Y cuando yo estaba terminada, alguien atrás de mí. Tapped me and said, this is what you are saying in Spanish. Me dijo que eso es lo que estás diciendo en español. And actually gave me Isaiah 52 to read. Y me dio Isaías 22 para leer. It happens that that person was Spanish. Es que la persona sabía que era español. I'm African. Y yo soy African. I was praying in tongues. Y yo estaba hablando en lenguas. But the interpretation was in Spanish and he could hear word by word in Spanish. Pero la interpretación era en español y la muchacha estaba escuchando todo en español. Praise God. So that can happen. Eso puede pasar. And actually, when it happened, it was a message for the whole. I was in a conference, and it was a message for the whole class. Y cuando eso pasó, estaba en una conferencia y era un mensaje para toda la clase. Now that doesn't have to happen in a corporate setting. No puede pasar eso en un evento así. In your own prayer time. Pero también puede pasar en su oración. You may start prophesying in your own prayer time in the spirit. A lo mejor usted puede estar sintiendo profecías en su tiempo espiritual. And the only way I can describe that you will know you are prophesying.
Y la única vez que puedo decir que usted está profeciando is because there will be a change in the tone. Porque va a haber un cambio en el tono. And it could be also a change in the pace. Y también puede hacer un diferente ambiente. You may sense like you're actually talking in tongues, but you're actually talking in a conversation. A lo mejor puede ser que está hablando en lenguas, pero a lo mejor está hablando en diferentes lenguas. So that is a sign that you've entered some prophetic aspect of praying in tongues. También esa es una señal que está entrando en diferentes variaciones de lenguas. And also when you're praying in tongues, sometimes you can engage in aggressive praying in tongues. También cuando está hablando en lenguas, también puede ser agresivo en lenguas. And I believe at that time you might maybe engage in some form of spiritual warfare. Y en ese tiempo a lo mejor está entrando en intercesión. Hallelujah. So you just have to develop yourself with the Holy Spirit. Más tener que estar conectado con el Espíritu Santo. And you can also ask the Holy Spirit, what are you doing now? Y también puede decirle al Espíritu Santo qué está haciendo hoy. Or after you're done praying, you can ask him and he will tell you. O después cuando está orando le puede preguntar y él te dice. But the more you practice, pero la más que está practicando, the more you get to know how the Holy Spirit works with you. Lo más está aprendiendo lo que está haciendo el Espíritu Santo con usted. Aleluya. Aleluya. So the next one is interpretation of tongues. La próxima es interpretación de lenguas. Okay, and the interpretation of tongues is by the inspiration of the Holy Spirit. La interpretación proviene de la inspiración del Espíritu Santo. So when you're praying for yourself, no está orando por usted misma, you can find yourself praying in tongues. Puede encontrarse orando en lenguas. And then praying in understanding. Y después orando en propiamente. Now the way you'd know that is interpretation. Y como usted puede saber que es interpretación. It's because when you start speaking in understanding. Y cuando usted está hablando y está interpretando lo que está diciendo. You recognize that that is not what you are planning to say. Usted puede decir, oh, eso no quería decir eso. You may be thinking you're going to say bread. A lo mejor quiere decir pan. And instead of bread, water comes out of your mouth. Pero quiere decir pan, pero después agua sale de su boca. So that's when you know the interpretation is coming. So eso cuando usted sabe cuando la interpretación está viniendo. Some prophetic people move a lot with that. They pray in tongues and then they give the prophecy. Muchas personas proféticas, ellos saben que eso está pasando cuando eso pasa. And that is very common. Y es muy común. Now again, when I said if we're in a church setting or in a fellowship setting, si estamos en una iglesia o en un evento de iglesia, the interpretation and prophecy should be done in order. La interpretación será haciendo en orden. Normally in a church setting, the church would have identified who the people are, the credible people are. A lo mejor en esa iglesia identifique a las personas clave en la iglesia que operan en los dones de interpretación. And there's also a process of handling that information. Y hay proceso en haciendo eso en orden. Every prophecy has to be tested. Toda profecía tiene que ser testada. By you, the person who's getting it, you have to test it. Para usted lo que está agarrándolo. And the person who's receiving it, you have to test it too. Y también la persona que está recibiéndola. Hallelujah. So it's very, very important to test the prophecy, especially if it's in a fellowship, before it's released out to people. Muchas veces es bien importante que usted testéelo. And so tongues, so las lenguas, are given to us believers to edify us. Está dado para edificarnos. To the unbelievers, the gifts of the Holy Spirit with tongues is to convict us of our sins. Los que no son creyentes, también las lenguas se usan para hacerlos de su pecado. And to show them the love of God. Y para enseñarlos el amor de Dios. And we saw this in Acts when the disciples were filled with the Holy Spirit. Y miramos esto en Hechos cuando los discípulos estaban llenados del Espíritu Santo. They spoke in different languages. Hablaron en diferentes lenguas. And people were astounded by that. Y personas estaban bien sorprendidas por eso. And after that, it was the first time that Peter preached and there were 3,000 people who gave their lives to God.
Y después eso, Pedro fue que predicó y 3,000 personas se edificaron en Dios. So it's very important that when you're in a gathering and there's the gift of praying in tongues. Es muy importante cuando están en un evento y está el interpretación de lenguas. That you ask God for the interpretation of what you're receiving. Que le pregunta a Dios qué es la interpretación realmente de lenguas. Praise God. Alabe a Dios. Now the next vocal gift is the gift of prophecy. El próximo es el don de la profecía. And it's a broad topic. Es un tópico bien criticado. So today I've just condensed it to be mainly the basics that we need for this training, for this blog. Nomás voy a decir los básicos de este tópico. I do an extensive training on prophecy. Yo sí hago un enseñamiento bien más detallado. And I would be willing to do that in the future via class on Zoom if anyone is interested in learning more about prophecy. Si usted quiere estar enseñando más del don de profecía, a lo mejor puede ser un blog ella. But today we'll just go through the basics. Pero hoy vamos a dar de los básicos. So prophecy basically means to hear from God. So profetizar significa escuchar a Dios. And to speak out what you've heard from God. Y decir lo que has escuchado de Dios. That's as simple as it is. Es simplemente eso. It basically means we hear from God. Significa hablar por Dios. And we speak out what we've heard from God. De su portavoz. It means to speak for God. Es para hablar para Dios. As a spokesperson of God. Como una portavoz. In Hebrew, it means to flow forth. En hebreo significa fluir, burbujear. To bubble like a fountain. Burbujear como una fuente. To spring forth in supernatural utterance. Como expresión sobrenatural. In a known tongue. En una lengua conocida. In Greek, it means prophecy means to speak for another. En griego, hablar por otro. To speak the mind or the counsel of God. Hablar por la mente y el consejo de Dios. So prophecy is the voice of Christ. Profetizar es la voz misma de Cristo. Speaking to believers. Hablando en la iglesia. It is a divinely anointed utterance. Es una expresión divinamente ungida, dado por el Espíritu Santo. Just like other gifts of the Spirit. Como otros dones del Espíritu Santo. And every believer can prophesy. Y todo creyente puede recibir y comunicar un mensaje. As again, remember, prophecy is hearing what God is saying. Recuerde que profecía es escuchando lo que Dios está diciendo. And speaking out what God has said. Y hablando lo que Dios ha dado. If you are children of God, si somos hijos de Dios, we are created in His image. Estamos creados en su expresión. We have Jesus, our shepherd. Estamos teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador. And we, as the sheep, hear the voice of the shepherd. Y nosotros como las ovejas estamos escuchando la voz de Jesús. So every believer can hear God. Para que todo creyente pueda escuchar a Dios. And every believer can prophesy. Y todo creyente puede profetizar. Because it's actually just speaking the words given by the Holy Spirit. Porque es hablando lo que está diciendo el Espíritu Santo. For a particular situation. Para una situación particular. So everybody can prophesy. Para que todos puedan profetizar. But not everybody is called to be a prophet. Pero no todos pueden estar llamados a ser una profeta. So just because someone has a word or a prophecy. Si una persona tiene una palabra de profecía. Does not make them a prophet. No se hace como un profeta. Praise Jesus. Alabe al Señor. And that's why I taught on hearing God before. Y por eso enseñé en escuchar a Dios primero. And alias, the earlier gifts, the revelatory gifts that we discussed. Y los otros dones que discutimos. Were the words of wisdom. Era el don de wisdom. Words of knowledge. De aprendizaje. Discernment of spirits. Discernimiento del Espíritu Santo. So most prophecy speaking will come through revelatory gifts. Muchas de las profecías era de dones del Espíritu Santo. Revelation. Como revelación. Revelation can come through a dream. Revelación puede venir desde un sueño.
through a vision. Por una visión. So people who are seers are also prophets. So las personas que pueden mirar en el espiritual ambiente también son profetas. They operate in prophecy. Operan en profecía. So they are seer prophets. So pueden mirar y son profetas de, que pueden mirar. Because that's majorly how they receive their prophecy. Porque eso es como operan en su profecía. Praise Jesus. Alaba al Señor. Hallelujah. So what is the purpose of prophecy? So ¿qué es el propósito de la profecía? Prophecy. Profecía. The purpose is to foretell. Es para decir. It means to speak things to come. Para contar, hablar, corrección. The other purpose is to foretell. Es también para decir. To speak correction. Para hablar corrección. And instruction. Y instrucción. In the present time. En el tiempo presente. So for the present time is correction or instruction or direction. So en el tiempo presente puede ser corrección o instrucción. And for the future is to speak things to come. Y para el futuro también es lo que va a pasar. Prophecy also calls forth a destiny. La profecía llama a un destino. It clarifies a path of destiny. O aclara el camino hacia el destino. For instance, you're going one direction. Si estás yendo una dirección. And then through prophecy, you get a clear direction of what path you should be going. Y en la profecía puede agarrar el dirección que tiene que tomar. Praise God. Alaba el Señor. So any word that comes about your past. So una palabra que viene de su pasada. If you receive a word about your past. Si usted obtiene una palabra de su pasado. As a prophecy. Como una profecía. It should also accompany some instruction. También tiene que acompañar con una instrucción. To help deal with. Para ayudarlo. Correct. A corregir. And realign the past. El pasado en el presente. Into the present. Hasta el presente. So that you can move into the right path. Para que pueda avanzar por el camino correcto. But if you just receive prophecies of the past without instruction or correction, pero si recibe profecías de su pasado sin instrucciones, they are just words of knowledge. O más son palabras de conocimiento. And if they stop there, they're not effective. Y si paran ahí, no son eficaces. So on that note, what's the difference between prophecy, true prophecy, and a psychic? En esa nota, tengo cuidado con las personas que hablan sobre su pasado. True prophecy will give you correction, instruction, and direction. Especialmente los dolores del pasado sin proporcionar ninguna dirección. Psychic basically stop at the past. A lo mejor puede parar en su pasado. And then they manipulate that information. Y después pueden manipular esa información. Praise God. Alaba el Señor. Yeah, so that's why it's very, very important that you actually test the spirit that's speaking to you. También es muy importante que usted teste lo que se está dando el Espíritu Santo. Because both the psychic and true prophecy may have the same information. Porque a lo mejor dos personas pueden estar dando las información. It is the second step and the third step that's always missing. A lo mejor es el segundo paso, pero el primer paso está no está ahí. I'll give an example. Por ejemplo. Somebody told me you moved a lot when you were young. Alguien me dijo, oh, usted se movió mucho cuando estaba una muchacha. And that was it. Y eso es todo. My question was, so what? So, mi pregunta es, ¿y qué de eso? So basically, they were able to see that I moved, but it didn't have anything to do with my present life or my future. A lo mejor ellos miraron que yo me movía, pero no tenía nada que ver con mi presente o mi futuro. So be careful for those people who just give you general information without really no direction at all. So tenga cuidado con las personas que hablan sobre su pasado y no tengan instrucción. Praise God. Alaba el Señor. And that's how you test spirits. Y eso es cómo puede testar los espíritus. So how do we use prophecy? ¿Cómo usamos la profecía?
And I'm laughing because every time prophecy flows, y estoy riéndome porque todas las veces que la profecía fluye, people think that I'm just going to call out their dirt. Es porque muchas personas piensan que estoy, voy a hablar o juzgarlos. I'm going to read their book. Que voy a leer su libro. Yes, God may show us some stuff. Sí, Dios puede enseñarnos unas cosas de usted. But the goal of prophecy is not to read your rap sheet. El propósito no es para juzgarlos. True prophecy, verdaderamente profecía, should edify, tiene que edificar, means to inform or to educate, que significa informar o educar, is for exhortation, también es para exhortación, which is to encourage, que significa animar, and is to comfort other people. Y también es para consolar otras personas. And that verse is 1 Corinthians 14, 4. Y ese versículo es 1 de Corintios 14, 4. The prophecy is to inform or to educate. La profecía es para informar y educar. Meaning to build people up. Para animar. Encouragement. Para también animar otra vez. And comfort. Y consolar. So if I stand out as a prophet, si yo estoy como una profeta, and start highlighting all your negative stuff, y estoy diciendo todo de lo que está negativo en usted, that is not prophecy. No es profecía. That is putting somebody down. Eso es poniendo algo en inseguridad. And sometimes, yes, it's true. God can show us negative stuff. Y a lo mejor a veces sí puede Dios enseñarnos cosas negativas. But we are responsible as prophets. Pero nosotros como profetas estamos responsables to change that, para cambiar eso, and speak life into the person, y hablar vida a la persona. In prophecy, en profecía, and prophetic ethics, y en éticas proféticas, we are to look for the gold in the person. Como profetas tenemos que mirar para edificar la persona. We are to look for the treasure in the person. Tenemos que mirar la que está importante en la persona. So prophecy calls out the treasure. So profecía llama a lo que está importante en la persona. And if there's negative stuff, y si hay negativamente cosas negativas, then true prophecy should help the person be delivered and be set free so that they walk in the treasure that God has called them. Verdaderamente profecía es para llamar eso y a darle instrucción para que puede ser diferente. So if you go into a prophetic meeting, si usted va con una profeta, and you're called out, y está llamado, and it's all the negative about your life, y te dice todo lo negativamente, the person needs to provide some light to it. Esa persona tiene que edificarte. And if it's that negative, y si es bien negativamente, it should not be done in public. No tiene que ser sido en público. It should be done in private. Va a ser sido en privado. And with a solution for that person to get breakthrough and deliverance. Y también con instrucción para que esa persona pueda ser libre. Get the healing that they need. Necesita su sanidad. And then help them walk in the treasure that God has called them to be. Y después ayudarle en caminar en la dirección que ellos necesitan tomar. Praise God. Alaba al Señor. Now prophecy can also, especially when it comes from prophets, también la profecía puede venir a través de, they can also highlight some correction that needs to be done. A lo mejor puede decir algo que necesita cambiar usted, critical direction that needs to be taken, o una dirección que necesita tomar usted. So in such, it needs the collaboration of the pastors, of the apostles working together. Es como colaboración con todos los líderes juntados, and the body of Christ working together, y los creyentes haciendo algo juntos, towards that word that has been released, para esa palabra que está realizada. We see that a lot in the Old Testament. Hablamos mucho de eso en el Testamento. Jonah was a prophet who was sent to Nineveh. Jonás fuera un profeta que fue mandado a Nineveh with a message of judgment. Con el mensaje de juzgar. But the moment the people received it,
Pero el momento que las personas reciben, they turned down to God into repentance. Ellos se fueron a Dios. So true negative prophecy that's for judgment and correction. So profecía que es para corrección. It has measures that need to be done. Tiene que ser en orden. And it also needs to be handled correctly. Y tiene que estar hecho correctamente. But we should not be prophesying doom all the time. Pero no también necesitamos que profetizar negativamente todos los tiempos. In the in-depth study of prophecy, en el estudio de profecía, you can either prophesy from right directly from the kingdom of God, puede profetizar directamente del reino de Dios, or from the realm of the darkness, o también por la oscuridad. So that's why it's very, very important that we judge the prophecies. So es muy importante que juzgamos la profecía antes que dijimos. And a true, genuine Christian, y un cristiano que es verdadero, can prophesy from the realm of darkness, puede profetizar algo que viene de el infierno. And all that person needs is to be taught how to prophesy from the right realm. Pero en eso puede estar implicado en algo de Dios. So it doesn't mean they are false prophets. Significa que son profetas falsas. True, genuine people sometimes just need to be taught. A lo mejor unas veces que las personas necesitan ser instruidas. How to prophesy. Cómo profetizar. So prophecy can come through vocally, through your tongue. So la profecía puede venir a través de vocalmente. Through dreams. Por sueños. Through visions. Por visiones. Most people who see, seers normally see through dreams and visions. Las personas que pueden mirar en el espiritual vienen de sueños o visiones. And they always have a meaning. Y todo eso tiene un significado. And as I shared, that every born-again believer can prophesy. Y como ha dicho que todos podemos profetizar. I will give these examples of the scripture. Voy a dar un ejemplo del escrito. Numbers 11:29. Números 11:29. It says, then Moses said to him, this is when Joshua, esto es cuando Josué, Joshua had complained to Moses that there are other people over there that were prophesying. Josué le estaba diciendo a Moses que otros que estaban profetizando. And this is Moses now responding to Joshua. Y esto es Moisés respondiendo a Josué. Are you zealous for my sake? Meaning, are you jealous? Está diciendo, ¿eres celoso por mí? And this is Moses saying, y esto Moses está diciendo, oh, that all God's people were prophets. O que todo el pueblo del Señor fueran profetas. And that God would take the spirit that's in me and put on them. Y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. So with that would have made Moses' work very easy. Con eso puede decir el trabajo de Moisés muy fácil. And then 1 Corinthians 14:5. Y después, 1 de Corintios 14, 5. This is now Paul speaking to us believers. Y este es Pablo hablando con nosotros. It says that we should all speak with tongues. Pablo dice que nosotros tenemos que hablar en lenguas. But even more that you prophesy. Pero más que profetizas. And in this context, it's an interpretation of tongues. En este es para interpretar lenguas. To release the prophecy. Para desatar la profecía. For the benefit of edifying the church. O los beneficios para la iglesia. Praise the Lord. Alaba el Señor. Praise the Lord. So we come to the actual purpose of this blog, which for you to recognize the gifts that you have, vocal gifts. So que vamos a usar los dones del Espíritu Santo. And the good thing with every gift of God. Y que bueno que todos los dones del Espíritu Santo. If you don't have it, just ask for it. Si usted no lo tiene, o más puede preguntar por él. Because the Bible says, ask and it shall be given. Porque la Biblia dice que si usted pregunta a Dios, eso ha dado para usted. When it comes to the gifts of God, you don't have to do, to plead and to do all this religious stuff. Cuando viene de los dones del Espíritu Santo, no tiene que hacer muchas cosas o más preguntar. Just ask and you will receive.
más pregunta al Señor y usted recibirá. So if you want the gift of tongues, si usted tiene, quiere el don de lenguas, ask and you shall receive. Más pregunta y usted puede recibir. If you want the gift of interpretation of tongues, si tiene, quiere el don del Espíritu Santo de interpretación, ask and you shall receive. Más pregunta y usted recibirá. If you want the ability to prophesy, si quiere profetizar, ask and you shall receive. Pregunta al Señor y usted recibirá. But there's something that the gifts, especially the gift of tongues, unlocks to us. Pero muchas de las dones pueden ser beneficiadas para nosotros. So whether it's the gift of tongues, so puede ser las lenguas. Whether it's the gift of prophecy, puede ser profecía. Whether it's different tongues, puede ser diferentes lenguas. And whether it's interpretation. O si puede ser interpretación de lenguas. They all unlock information that we don't have. Todos son información que nosotros todavía no tenemos. Praise the Lord. Alaba el Señor. And for us to grow spiritually with God. Y para nosotros que crecíamos en el Espíritu Santo. For us to be effective in our prayer life. Para ser edificados en nuestra vida espiritual. For us to be effective in our destiny, in walking in the fullness of our destiny. Para ser edificados en nuestro destino. This revelation that is unlocked. Esta revelación que todavía no está dado. Helps us steer our walk accordingly. Nos ayuda para estar en nuestro camino correcto. The vocal gifts are to unlock the mysteries of the kingdom of God to us. Los dones vocales es para darnos información de los misterios del Espíritu Santo. In Matthew 13:11, en Mateo 13:11, Jesus responds to his disciples. Jesús responde a los discípulos. As to why he was teaching in parables. ¿Por qué estaba hablando en parables? He says to those who don't know me. Dice que a los que no saben quién yo soy. I will speak in parables. Voy a hablar en parábolas. But for those that belong to me. Pero a ellos discípulos o los que saben. It has been given to you and I, believers. Está dado para nosotros como creyentes. The mysteries of the kingdom of God. Los misterios del reino de los cielos. Jeremiah 33:3 says. En Jeremías 33 dice. Call on me. Llámame a mí. And I'll show you. Y yo te enseñaré. The hidden things. Las cosas misterios. Or the secrets you do not know. Los secretos que usted todavía no sabe. In 1 Corinthians 14. En Corintios 14, 1, 2. Verse 1 and 2. 1 y 2. It says, pursue love. Dice, persigue el amor. And desire spiritual gifts. Y desea los dones espirituales. Especially that you may prophesy. Pero especialmente para profetizar. For he who speaks in a tongue. Porque el que habla en lenguas. Does not speak to men but to God. No habla a los hombres sino a Dios. For no one understands him. Porque nadie le comprende. However, the Spirit, he speaks mysteries. Sin embargo, en el Espíritu habla misterios. So when we walk in the vocal gifts, in the gifts of the Spirit. So cuando caminamos en el Espíritu Santo. And speaking in tongues, in prophecy. Estamos hablando en lenguas y profecía. The Holy Spirit himself reveals the mysteries that we need to know. El Espíritu Santo está revelando los misterios que necesitamos saber. And then Romans 8:26-27. Y Romanos 8:16-17. It says that likewise the Spirit also helps us in our weaknesses. También dice, asimismo, el Espíritu también ayuda en nuestras debilidades. For we do not know how we should pray as we ought. Porque no sabemos por qué debemos orar como conviene. And maybe I need to stop there a little bit. A lo mejor tengo que parar aquí. Sometimes we engage in prayer. Unas veces estamos en oración. Because we have approaches to prayer. Porque tenemos un propósito para orar. We have systems to prayer. Estamos diciendo cosas en oración. We have vocabularies that we use in prayer. Tenemos un vocabulario que usamos en oración. We come in prayer with our carnal mind instead of our spirit. Vamos en oración con nuestra carne propia. But when we involve and invite the Holy Spirit to pray with us. Pero cuando decimos al Espíritu Santo que ore con nosotros. May I warn that you can pray in tongues, but without be praying without the Holy Spirit.
No puedo hablar en lenguas si el Espíritu Santo no está con usted. Tongues is a gift. Lenguas es un don. But when we invite the Holy Spirit to partner with us, pero cuando invitamos al Espíritu Santo que haga esto con nosotros, it says we do not know how to pray, how we ought to pray. So no sabemos cómo orar. But the Spirit himself makes intercession for us. Pero cuando el Espíritu Santo, Él nos hace intercesión con with nosotros. With groanings that cannot be uttered. Él nos da las palabras para decir. The Holy Spirit searches the heart of our hearts and the mind. El Espíritu Santo nos llena el Espíritu Santo. He knows our hearts and minds. Él sabe nuestros corazones y nuestras mentes. And then he makes intercession according to the will of God. Y después Él hace intercesión acuerdo de lo que Dios quiere. So that's why it's important that we need to not only pray in the Spirit. También es importante que no más orar en el Espíritu. But we need to pray with the Holy Spirit. También tenemos que orar con el Espíritu Santo. So I would encourage you that in this season of prayer. So yo te estoy diciendo que si estás en una oración. Before you start your prayer. Que antes que empiece a orar. Invite the Holy Spirit in your prayer. Invita al Espíritu Santo en tu oración. Ask the Holy Spirit to teach you what to pray. Dile al Espíritu Santo que te enseñe cómo orar. Ask the Holy Spirit to give you specifics of what you should pray. Pregúntale qué tienes que orar, por quién o qué tienes que orar. Ask the Holy Spirit to lead you in prayer. Pregúntale que Él te dirija en la oración. Because we can come into prayer and shout and blast in tongues as a formality. Porque podemos venir en oración o más gritando o más como nuestro carnalmente. And still miss the point. Y todavía no agarrar el típico. It could be the reason why many of us have been praying and there's no breakthrough, there's no answers because we are praying without the Holy Spirit. Puede ser el propósito por qué no agarramos cosas del Espíritu Santo. When we go in our own agenda in prayer, porque cuando vamos en oración como nosotros mismos, it means we are praying in the flesh. Significa que estamos orando en la carne. We are carnal in our approach with God in prayer. Estamos carnales como hablando en el Espíritu Santo. But the greatest place that God will reveal himself. Pero en el tiempo que Dios puede revelarse. The greatest area of new information. En el tiempo que podemos ganar información nueva. New revelation. Revelación nueva. Visions. Visiones, dreams, sueños, they come in prayer. Vienen en oración. When prayer is released by the Holy Spirit. Cuando oración está realizada por el Espíritu Santo. The mysteries. Son misterios. Mystery is the information you need. Los misterios es la información que usted. The information you don't have. La información que todavía no tiene usted. The rema word of God. Es la palabra de Dios. It is in praying with the Holy Spirit. Es orando con el Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. The same Spirit will give you the interpretation. Ese don puede darte la interpretación. So I encourage you today. So le digo a usted. Use your vocal gifts. Que use sus dones vocales. Because a prophecy will also give you new information. Porque la profecía también puede darte información. The interpretation will also provide you new information. Interpretación también puede darte información nueva. And when you speak praying tongues, God will also reveal new information. Y cuando hablen en lenguas también puede darte nueva información. When you see visions while you're praying, it's new information. Cuando viene visiones o cuando está orando también puede darte información nueva. Those are the mysteries. Esos son los misterios. Solutions to some of the things we're asking God are in the mysteries. Son soluciones que estamos orando por Dios en los misterios. Answers to things we are asking God for are in the mysteries. Es como los que Dios quiere decirte en los misterios. The source of the spiritual warfare is in the mysteries. En los misterios es lo que puedes dar en intercesión. So let's ask God to release this as we pray, as we seek him. So vamos a orar a Dios que Él dan esto cuando estamos orando por Él. Praise the Lord. The other powerful part of the prophecy, otro que es muy poderoso, is declarations. Es declaraciones. When we verbalize declarations, speak them out.
Cuando estamos diciendo declaraciones, it changes the atmosphere. Cambia la atmósfera. The word of God when used in proclamations or declarations. Es como la palabra de Dios usando declaraciones. Releases the atmosphere of the kingdom of God. Desata la atmósfera del reino de Dios. Angels are engaged with the word of God. Ángeles están ahí con la palabra de Dios. You get the backup of the Holy Spirit with the word of God. Es como los ángeles ahí con usted hablando. When that happens, there's creation and manifestation of what you're looking for. Y cuando eso pasa, hay una manifestación y la atmósfera cambia. So if prophecy is just speaking out, si profecía más es hablando, that's why speaking out the word of God is important. Por eso es hablando la palabra de Dios bien importante. Declaring what the word of God says concerning a situation. Es declarando lo que Dios quiere decir. So that means you can walk into your house and declare the word of God into your house to change the situation. So también puede entrar en su casa declarando la palabra de Dios. You can declare the word of God on your wallet. Puede declarar la palabra de Dios en su dinero. You can declare the word of God on your marriage or your family. Puede declarar la palabra de Dios en su matrimonio o su familia. You can declare the word of God, that's prophecy, on your destiny, on your future. Puede declarar la palabra de Dios en su futuro o su presente. I think this is a perfect time that all of us are declaring Psalm 91 over us. Este es muy importante el tiempo para declarar Salmos 91 sobre nosotros. That is prophecy. Eso es profecía. Praise the Lord. Gracias, Señor. Hallelujah. So I encourage you in this time. So les digo que en este tiempo, I believe God has given us all these gifts that we've talked about so far. Yo creo que Dios nos ha dado muchos dones que estamos hablando. And these gifts are to enhance our spiritual life. Y estos dones es para enseñar en nuestros espíritus. These gifts are to bring us to the fullness of what God has called us to be. Estos dones es para darnos lo que Dios quiere darnos. As believers, we belong to the kingdom of God. Como creyentes, estamos pensando que nosotros venimos del Espíritu Santo. And these gifts are so that we walk the kingdom of God here on earth. Y estos dones es para caminar en el Espíritu Santo aquí en la tierra. So engage more in all the gifts of the Spirit. So puede hacer todo esto en el Espíritu Santo. But for your personal life, for your ministry, for your business. Pero para sus ministerios o por su vida espiritual o individual. For your work. Para su trabajo. Engage in the vocal gifts. Por favor, está con los dones vocales. Because by them they are mysteries of God. Porque son misterios de Dios. And they'll be revealed to you for your destiny. Y van a ser revelados para usted en su futuro. Praise the Lord. Gracias, Señor. Hallelujah, hallelujah. So I hope you're blessed. So yo declaro que usted está bendecido. I hope these teachings have been beneficial. Yo pienso que eso es bien beneficial. Next, we will start another theme. I don't know what it is yet. Todavía no sé lo que vamos a hacer. But look forward for future blogs. Pero estoy para mirando muchos más futuros de los blogs. In the meantime, I'm going to pray that we receive the gifts of the Holy Spirit. Ahorita voy a orar para que todos nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo. That our vocal gifts be activated. Y que nuestros dones vocales puedan ser activados. And the way you press in any gifts of God is by using it more. Y algo que puede hacer usted es para usando y practicando esos dones más. So I encourage people to pray more in tongues. Ore más en lenguas. Because the more you do that, the more revelation, the more actually even spiritual growth. Cuando hace eso más, te da más revelación y también creces más en el espíritu. Praying in tongues activates your senses. Orando en lenguas activa sus senses. I feel so bad. It's all in here. Get the book. Ahí en el libro, puede agarrarlo. Hallelujah. But let's pray for you all now. Vamos a orar por todos ustedes. So Father, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, we thank you for the gifts of the Holy Spirit. Damos gracias por los dones del Espíritu Santo. We come before you right now. Venimos ante ti, Señor. We confess our sins. Confesamos nuestros pecados. That any area of sin,
En cada área de pecado. Of iniquity. De cada pecado. Of transgression. De transgresión. We ask for your forgiveness, God. Pedimos por su perdón. Cleanse our minds. Limpia nuestras mentes. Our hearts and our bodies. Nuestros corazones y nuestros cuerpos. And we renounce any spirits. Y reprendemos todos espíritus. That we've allowed to come into our lives. Hemos dado acceso que vengan nuestras vidas. We cast them out in Jesus' name. Nos reprendemos en el nombre de Jesús. And we receive the cleansing of the blood of Jesus. Declaramos la limpieza del Espíritu Santo. Father God, we ask for the infilling of the Holy Spirit. Dios, declaramos la llenura del Espíritu Santo. By the infilling of the gift of tongues. Para la llenura de los dones de lenguas. The gifts of interpretation of tongues. Los dones de variaciones de lenguas. The gift of variation of tongues. Las interpretaciones de lenguas. And the gifts of prophecy. Y también los dones de profecía. We release this upon your people, God. Declaramos en esto para todos ustedes. Fill them right now in the name of Jesus. Los sanes en el nombre de Jesús. Be filled in Jesus' name. Que los llenes en el nombre de Jesús. Be filled in Jesus' name. Que llénelos en el nombre de Jesús. Be filled in Jesus' name. Los llenes en el nombre de Jesús. Amen. 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 And now I'm going to pray for the sick. Y ahora vamos a orar por los enfermos. And I'm going to pray specifically for those who've been affected by COVID. Y voy a orar especialmente para los que están infectados de COVID. And you're still having residual symptoms. Y que todavía tienen síntomas. So we pray right now that the blood of Jesus Christ. So oramos ahorita en el nombre de Jesús. Cleanse your body system. Que limpie su cuerpo. That any residual symptoms. Que si usted tiene síntomas. That are either related to the side effects of the medication. Que está relacionado con las medicaciones. Or the virus itself. O el virus. We flush it out of your systems in the name of Jesus. Que salga en el nombre de Jesús. And we cover everybody who's watching in the blood of Jesus. Y cubrimos todos los que están mirando con el nombre de Jesús. We cover our families and our children. Cubrimos nuestras familias y nuestros hijos. Especially those who are going back to school. Especialmente los que están volviendo a la iglesia. We soak them in the blood of Jesus. Los cubrimos en el nombre de Jesús. The blood of Jesus be a buffer against the virus in Jesus' name. La sangre de Jesucristo sea sanidad para usted. I'm also praying for anyone who has gone through surgery. También estoy orando para los que están en cirugía. And you're still having complications tied to those surgeries. Y que todavía tiene síntomas. I see somebody with a hip problem. Estoy mirando una persona que tiene un dolor de espalda. The left hip area. De su cadera. You went for surgery, but there were some complications to that surgery on the left hip. Fueron en cirugía, pero había unas complicaciones en su cadera. So I pray now that the bones to fuse well. So ahora estaba orando que sus huesos sanen. And I pray right now that any complications related to it to leave your body. Y que si usted todavía tiene síntomas, que se vaya de su cuerpo ahora. And I command that you receive your mobility back to normal in Jesus' name. Yo declaro que usted puede moverse normalmente otra vez. En el nombre and de... I command the trauma and the pain to leave your body in Jesus' name. Yo declaro que su trauma se sale de su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. That you will not be dependent on pain medication in Jesus' name. Ya no va a ser dependiente en sus medicaciones en el nombre de Jesús. We lose that attempt in Jesus' name. Declaramos y desatamos sanidad en el nombre de Jesús. We declare you totally healed in the name of Jesus. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I'm praying for a lady. Estoy orando por una mujer. You just saw a lump on your left breast. O más miró una luz en su aquí. We release the blood of Jesus Christ to that mass. En su pecho y declaramos en el nombre de Jesús sanidad. We command it dislodged in Jesus' name. Y declaramos la llenura del Espíritu Santo. Every toxin deposit in your body. Algo que es tóxico en su cuerpo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. We cast out in Jesus' name. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. I release healing to you in the name of Jesus. Declaramos sanidad para usted en el nombre de Jesús. We secure every woman who's pregnant right now.
Declaramos sanidad y cobertura a todos los que están embarazados ahorita. You are the babies in your wombs. Que declaren cobertura en sus bebés, en sus... We release life to them in the name of Jesus. Declaramos vida en sus cuerpos. And we consecrate them to Jesus Christ right now. Y declaramos que son para Dios en el nombre de Jesús. And we speak life to them. Y declaramos vida para ellos. And they come to full term with no complications. Y que vengan en completa sanidad. And that they are birthed with no complications in the name of Jesus. Y que están sanos con no complicaciones. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So just release the healing of God to the wombs right now, to any pregnant woman. Yo declaro sanidad a alguien que tiene, está embarazada. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Emily, do you have anything? No, no. Okay, okay. Well, we just want to thank you all for today. Te damos gracias por todos los que están con nosotros hoy. I wish you a great week. Declaro una semana de bendición. If you can purchase the book, please help a sister out and purchase some books. You can share this for gifts for birthdays. Si quiere agarrar este libro, puede agarrarlo en Amazon y para que puedan darlo como quiera. And I look forward to seeing you next time. Me da gusto para verlos otra vez. God bless you. Thank you so much for your commitment. Dios los bendiga y gracias por su comisión. Adiós. Dios bendiga. God bless you. Amen. Amen. Thank you so much, Emily. Thank you. Appreciate. Thank you very much. All right. Take care. Bye. Bye.